Hoy las embarcaciones artesanales no tienen un registro preciso de cuánto se pesca en el mar. Entonces, si no tenemos equipos de rastreo satelital o no tenemos registros eficientes que puedan ayudar a la trazabilidad, difícilmente podemos hacer un estudio de cuánta masa tenemos en el mar y cuánto es que podemos pescar. Están inscritos en asociaciones como la OROP, lo que hace es ser un poco más transparente en cuanto a la pesca que tenemos. Invito a mis compañeros armadores artesanales y pescadores en general a ayudar en el tema de la trazabilidad.